Mis estimados amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Daniel Chavarría, un gusto como siempre estar aquí con ustedes. Y acompáñame a darle un vistazo a todos los productos que tiene la venta Volkswagen en este momento en México para saber cuáles son los que se posicionan mejor frente a sus principales rivales. Démosle orden a estas menciones por segmentos en orden ascendente, comenzando con los vehículos subcompactos. La primera mención es para el Volkswagen Polo 2021. Es un producto recomendable a compra en ese momento. ¿Qué es lo que nos ofrece? Hablando de la seguridad, es un producto incompleto para el año 2021. Es un producto que, a pesar de que tiene un desarrollo de hace ya algunos años, la estructura sigue siendo muy buena, pero solamente nos da sistema de frenos antibloqueo y dos bolsas de aire, lo mínimo que se exige en el mercado mexicano. Frente a productos que, dando un vistazo a los precios, es un vehículo que va de 254 a 289 mil pesos mexicanos. Vamos a encontrar mejores configuraciones en las versiones más equipadas, pero la primera versión no tiene un rival directo en su segmento, ya que comparado contra un Seat Ibiza, un Kia Rio, un Suzuki Swift, un Mazda 2, etc., no hay ningún otro producto que se le equipara a los 254 mil pesos mexicanos, pero eso no necesariamente lo hace un vehículo recomendable a compra, siendo conscientes de las deficiencias en seguridad. La mecánica es buena, es el motor 1.6 de aspiración natural que entrega un poco más de 100 caballos de potencia, es un motor 1.6 de desarrollo anterior, no es el mismo que tiene el Seat Ibiza con 110 caballos. Hablando del equipamiento funcional, es un vehículo básico. Hablando de la calidad, esta es muy buena, y hablando de la habitabilidad, también sigue siendo un vehículo competitivo, pero por los apartados de que es un producto desactualizado y que su nueva generación ya está a la venta en otros mercados desde hace algunos años, es un vehículo que no lo mencionaría como recomendable a compra. Siguiente producto, Volkswagen Vento, es exactamente la misma mención, y de hecho sucede un caso curioso, ya que la nueva generación del Volkswagen Vento, que es el Volkswagen Virtus, ya se vende en México y están conviviendo en el mismo momento dos productos de generaciones diferentes. El Volkswagen Vento va de 254 a 288 mil pesos mexicanos, misma mención. En la versión de 254 mil pesos mexicanos no hay ningún vehículo de su segmento que se le equipare en precios. En la versión de 290 mil pesos mexicanos encontramos en un Nissan Versa, en un Kia Rio o en un MG5 mejores opciones a compra. Así es que la primera versión no tiene un rival directo en precios dentro del mismo segmento, pero no es recomendable a compra por los temas de la falta de elementos en seguridad y ser un vehículo básico, pero también hay que mencionar que es un vehículo que sigue manteniendo buena calidad y que tiene una buena estructura a pesar de los demás elementos faltantes en seguridad. Siguiente producto, el Volkswagen Virtus, que ya se vende con su modelo 2022, el cual tuvo una actualización en equipamiento funcional. Este producto se queda un paso de estar dentro del top 3 de mejores opciones a compra en su rango de precios. Un vehículo que va de 322 a 342 mil pesos mexicanos según caja manual o caja automática. Y se queda un paso, ya que la configuración en equipamiento funcional la verdad es que es buena. La calidad de este producto es buena, la habitabilidad también es buena, la mecánica es competitiva, pero se queda este paso por el equipamiento de seguridad. Nos da una de las mejores estructuras, nos da asistentes electrónicos completos, pero solamente nos da 4 bolsas de aire. La segunda fila de asientos queda desprotegida en bolsas de aire. Y es una realidad que las bolsas de aire no lo son todo en seguridad. Antes de esto está la estructura, que cumple muy bien, pero encontramos otros vehículos que también cumplen muy bien en la estructura, como un Honda Civic 2021, que sí nos dan las 6 bolsas de aire y los asistentes electrónicos completos. Por lo que para uso familiar, el Volkswagen Virtus no va a ser la mejor opción, pero no es un mal producto. Siguiente vehículo dentro de los subcompactos y último, la Volkswagen T-Cross, ya que todavía no llega la Volkswagen Nibus a México, ya estamos algunos meses de que comienza a venderse. La Volkswagen T-Cross es un SUV del segmento B que va de 382 a 474 mil pesos mexicanos. Recomendable compra. Es un vehículo completo en seguridad de serie, es un vehículo que nos da una mecánica competitiva que es la misma del Virtus, el 1.6 de aspiración natural con 110 caballos, caja automática de 6 cambios, el equipamiento funcional es bastante bueno de serie hasta la versión Highline, pero los precios son algo elevados. La habitabilidad es buena, la calidad es buena, pero rondando desde los 435 mil pesos mexicanos podemos encontrar un mejor equilibrio con otras marcas, principalmente en el tema de la motorización. Y en el rango de los 474 mil pesos mexicanos, dentro de la misma casa encontramos una mejor opción a compra con la Volkswagen Taos, que ahorita voy a eso. Así es que la Volkswagen T-Cross es un buen producto y puede ser recomendable a compra, pero solo en la versión de entrada.
ya que en la Comfort Line y en la High Line podemos encontrar un mejor equilibrio con otros productos del mismo rango de precios. Pasando a los vehículos compactos, arrancamos con el Volkswagen Jetta 2021. Este vehículo ya se anunció su modelo 2022, ya se anunciaron las actualizaciones que va a tener, sobre todo en la carga tecnológica preventiva de accidentes, pero sigue siendo un vehículo recomendable en sus primeras versiones. En este momento tiene un rango de precios que va de 357 a 507 mil pesos mexicanos y lo sigo viendo como una de las mejores opciones a compra en su primera versión, la que va de 357 a 377 mil pesos mexicanos, ya que la motorización, bueno, comenzando con la seguridad, es completa, nos da una de las mejores estructuras, 6 bolsas de aire y asistentes electrónicos completos. Es la mejor motorización que podemos encontrar en este rango de precios con el motor 1.4 turbo de 150 caballos. El equipamiento funcional no es el mejor, pero es bastante bueno, con elementos como una buena tecnología de iluminación, infoentretenimiento, volante multifunciones, entre otros detalles. La calidad es muy buena y la habitabilidad es de las mejores, por lo que me parece un vehículo ampliamente recomendable en su primera versión, pero en la Comfort Line superiores ya está en duda, además de que ya no falta mucho para que llegue su nuevo facelift. Siguiente producto compacto, la Volkswagen Taos. Este es un vehículo que me parece recomendable a compra en toda su gama, desde la versión Trendline de 459 mil pesos mexicanos hasta la versión Highline de 558 mil pesos mexicanos. ¿Por qué? Es un vehículo que, frente a sus principales rivales, que es la Seat Ateca, la Mazda CX-30 y también por ahí podría entrar la Subaru XV con otro enfoque, MGHS, y una que ya salió del mercado, la Mitsubishi Eclipse Cross, es un vehículo que destaca en la seguridad, ya que nos da desde los elementos básicos estructurales de bolsas de aire y asistentes electrónicos con elementos de tecnología preventiva de accidentes. Este vehículo ofrece de serie frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo y sensor de punto ciego, elementos que no encontramos con alguno de sus rivales, hasta en su versión más equipada como la Seat Ateca. Nos da una mecánica que es muy buena, el mismo motor 1.4 turbo, nos da un buen equipamiento funcional de serie, buena calidad y buena habitabilidad. La única duda con comprar la versión Comfortline y la versión Highline es qué estamos buscando dentro de ese rango de precios, ya que aparece el segmento superior con otras marcas que podrían resultar una mejor opción a compra, pero por la carga tecnológica y todos los elementos que te acabo de mencionar, la Volkswagen Taos es un vehículo recomendable en toda su gama. Y ahora, subiendo al siguiente segmento de SUVs, aparece la Volkswagen Tiguan 2022, que arranca en 550 mil pesos mexicanos, más o menos chocando en precios con la versión más equipada de la Taos, terminando en 750 mil pesos mexicanos. Este producto se lleva una mención similar al Volkswagen Jetta, ya que es un vehículo que me parece muy interesante a compra en las primeras versiones de equipamiento, desde la de 550 hasta la Comfortline de 7 pasajeros de 636 mil pesos mexicanos, ya que para este modelo 2022 llega a incorporar de serie los mismos elementos de tecnología preventiva de accidentes de la Volkswagen Taos, sumando luces altas automáticas, entre otros detalles, dándonos una buena calidad, más habitabilidad y el plus de tener una caja doble embrague a diferencia de la caja convencional de 6 cambios que tiene la Volkswagen Taos. Así es que si estás dudando entre comprar una Volkswagen Taos Highline y una Volkswagen Tiguan en su versión Trendline Plus, ¿por qué te irías por la Tiguan a una Taos que tiene más equipamiento? Por un mejor desempeño con la transmisión y también por tener más espacio, más calidad y seguramente también disponibilidad inmediata en este mes de octubre del 2021. Cerrando con los compactos, encontramos sus vehículos deportivos, el Volkswagen Golf GTI Oettinger de 690 mil pesos mexicanos y el Volkswagen Jetta GLI de 576 mil pesos mexicanos. El Volkswagen Golf GTI es un vehículo buenísimo, pero que no lo compraría en este momento, ya que es el mismo producto con elementos estéticos añadidos que se llegó a vender el año pasado, rondando los 530 mil pesos mexicanos, y ahorita se vende rondando los 690 mil pesos mexicanos. Siguiente vehículo, el Volkswagen Jetta GLI. Este sí me parece ampliamente recomendable a compra. También ya se anunció las actualizaciones que va a tener para su modelo 2022, que van a estar principalmente en la transmisión, además de los detalles estéticos, pero al ser un vehículo que ya desde este modelo 2021 incluye los elementos de tecnología preventiva de accidentes con una mecánica con el mismo motor, solamente va a cambiar la transmisión de una DSG de 6 a una DSG de 7, un equipamiento funcional muy similar. La verdad es que diría, ¿para qué esperar ese incremento en precios o solamente que quieras ese factor de el último diseño de fascias y último diseño de detalles estéticos? Pero yo me quedaría con el modelo 2021 al modelo 2022.
Subiendo de segmento a los vehículos medianos, encontramos a la Teramont con 3 filas de asientos y a la Crossport con 2 filas de asientos. La Teramont tiene un rango que va de 815 a más o menos 1.025.000 pesos mexicanos. Me parece un vehículo muy bueno a pesar de ser de los más costosos, ya que de serie nos da los elementos básicos de seguridad que podemos pedir en ese rango de precios, aunque la verdad es que debería de ofrecer tecnología preventiva de accidentes de serie, elementos que solamente nos da en la versión Highline. La motorización es muy buena, encontramos desde un 2 litros turbo que nos da una buena entrega de potencia hasta el motor 6 cilindros con tracción a las 4 ruedas. Hablando del equipamiento funcional, estos son de los pocos vehículos que he encontrado poco o nada que criticarle, ya que en cada versión ataca elementos básicos, desde tecnología de iluminación, ayudas de estacionamiento, que en la versión más equipada encontramos monitoreo 360 grados, sensores 360 grados, hasta estacionamiento autónomo. En el interior, cuadro de instrumentos completamente digital, el volante multifunciones, el sistema de infoentretenimiento, el sistema de audio, puertos de carga, etcétera. Es un vehículo muy completo. Y ahora, si esto lo llevamos a la versión Crossport, que nos da una propuesta diferente, con 2 filas de asientos y carrocería coupé, encontramos la misma configuración de seguridad y de equipamiento que encontramos con la versión Highline de la Teramont tradicional. Así es que, a pesar de que es un vehículo costoso, justifica lo que cuesta en este momento frente a los rivales que podemos encontrar con un rango de precio similar. Tanto Teramont como Cross Sport son ampliamente recomendables, pero con la Teramont me quedaría principalmente con la versión más equipada, ya que en versiones inferiores aparecen productos como la Toyota Highlander que podrían darnos un mejor equilibrio rondando los 800 mil pesos mexicanos. De aquí pasamos a sus vehículos de trabajo, comenzando con la Volkswagen Saveiro, que solamente se vende con su versión Robust, que ronda los 268 mil pesos mexicanos. Este es un vehículo bastante bueno para el trabajo, pero tiene un rival bastante fuerte en la Ram 700, un vehículo que nos da una mejor carga de equipamiento funcional y también más seguridad con control electrónico de estabilidad que no nos ofrece la Saveiro. Así es que la compraría definitivamente, sí, conociendo estas deficiencias, ya que es una marca que tiene una mejor presencia en más estados del país, va a tener mantenimientos más económicos y va a ser más fácil encontrar refacciones, pero como producto podría darnos un mejor equilibrio la Ram 700. Volkswagen Amarok, que es un vehículo que es algo costoso, ronda, arranca en los 730 mil pesos mexicanos, pero es un vehículo que nos da muy buenas prestaciones y muy buena mecánica junto con muy buena calidad. Pero para prestaciones exclusivas de trabajo aparecen vehículos como la Nissan NP300, que nos van a dar más capacidades con un rango inferior de precios y también dándonos muy buen equipamiento de seguridad, pero menos calidad. Aún así, ¿qué estamos buscando para un producto de trabajo? ¿Más calidad o un vehículo que nos dé más prestaciones con un costo inicial que sea más bajo? Siguiente vehículo, la Volkswagen Caddy 2021, que arranca en 357 mil pesos mexicanos. A partir de aquí, Volkswagen me parece que tiene muy buenos vehículos de trabajo, tanto la Caddy, la Transporter y la última lanzada, la Crafter. Encontramos motores diésel con muy buenas prestaciones, buenos consumos de combustible, precios que son bastante competitivos y muy buenas capacidades de trabajo. Por ejemplo, la Caddy, que arranca en 357 mil pesos mexicanos, con esas configuraciones de que son vehículos con caja cerrada que se pueden adaptar a diferentes tipos de negocios. Es un vehículo que tiene asistentes electrónicos completos, buena estructura y una bolsa de aire para el conductor, que puede cargar hasta 760 kilogramos con la primera configuración o hasta 810 kilogramos con una configuración extendida que nos da 4.2 metros cúbicos de carga. La Transporter arranca en 550 mil pesos mexicanos. Tiene un motor 2 litros turbo diésel con 180 libras-pie de torque, que también nos da asistentes electrónicos completos, buena estructura, una bolsa de aire para el conductor y que ahora podemos encontrar hasta 9.3 metros cúbicos de espacio de almacenamiento con una capacidad de carga de hasta 1180 kilogramos. También es un vehículo muy recomendable a compra. Y cerrando con la Volkswagen Crafter, encontramos también un motor 2 litros turbo diésel que ahora tiene una configuración de 250 libras-pie de torque con 140 caballos de potencia. También buena estructura, asistentes electrónicos completos, una bolsa de aire para el conductor y que puede tener hasta 18.4 metros cúbicos de espacio o tener también capacidad para 21 pasajeros, que sería el equivalente de hasta 2.3 toneladas. Pues bueno, amigos, hasta aquí cierro este video. Déjenme en los comentarios si les gustaría que hiciera este análisis con otra marca para ver cuáles son todos los productos que están ofreciendo en este momento y cómo se posiciona vehículo a vehículo frente a sus principales rivales y cuáles son los más recomendables a compra. También, antes de cerrar este video, te invito a que me sigas en Instagram y en Twitter, me encuentras como Dan Chavarría S, en TikTok como Dan Chavarría Autos. También, si estás buscando comprar un auto de segunda mano, que esta mención queda perfecto.
Si estás buscando un Polo o un Vento, no lo compres nuevo, cómpralo de segunda mano. Son vehículos que son robustos, fiables, mantenimientos económicos, son buenos productos como vehículos usados, pero no tienen sentido para comprarse como autos nuevos. Y si estás buscando comprar un auto de segunda mano, te invito a que visites Rada Motors Monterrey para que conozcas cuál es el inventario que tienen en este momento. Y ya sabes que yo soy Daniel Chavarría y que nos vemos muy pronto con el análisis de tu próximo vehículo. Hasta luego.